Dice aquí doña Griselda, pastora Consuelo, hablando de cosas difíciles, dice, ella es de México. Mi esposo me pegó hace unos meses y no sé si dar una segunda oportunidad. ¿Qué le diría a usted, pastora Consuelo? Bueno, ¿qué significaría primeramente dar una segunda oportunidad? ¿Dar una segunda oportunidad es hacernos las bobas como que no me pegó, que todo está perfecto? Yo creo que eso no lo podemos hacer de ninguna manera. Si esta persona le pegó, necesita ayuda, ayuda psicológica, ayuda espiritual de un consejero matrimonial, ayuda psiquiátrica en algunos casos para manejo de la ira. O sea, hay muchos ingredientes acá que las personas como que los dejan pasar y las consecuencias al final son la cantidad de feminicidios que vemos a nivel mundial. Y pienso que nosotros no podemos dejar eso en el aire. Nosotros tenemos que llamar a la gente a que exija del otro tratamiento, que haga algo para mejorarse él por dentro. Muchas veces la gente viene con una carga de rabia y de violencia que tiene que aprender a manejar. Y para eso están los especialistas y para eso están las consejerías en las iglesias, que se deje ayudar. Para mí, una segunda oportunidad se da cuando el hombre hace esos procesos y se nota que tiene ganas de cambiar. Pero porque se arrodilló y lloró, no, mijita, nunca más va a pasar. Espera y verá, la segunda tunda va a ser peor, mija. Sí, sí. Tiene razón. Y me preocupa a mí algo, nada más, en esta pregunta, para usar aquí el papel de mi colega a la izquierda. Gracias. Eso fue hace unos meses. ¿Qué han hecho en estos meses? ¿Han estado separados? ¿Han estado viviendo juntos? ¿Verdad? Porque si están viviendo juntos, de alguna manera u otra, le está dando una oportunidad, ¿verdad? Eso es lo que me inquieta y por eso sí, como dice la pastora, tienen que buscar consejería, tienen que buscar inmediatamente asesoría espiritual, psicológica, de todo tipo, porque, no sé, es muy peligroso una decisión tomada a la carrera sin pensarla bien, porque su vida está de por medio. Pero será, solo pregunto, no me caiga encima, será que, vamos, fue una vez, no sé cuántos años tienen de casados, será que nada más fue un día terrible, no justifico eso. Es que ni una. Pero ¿será que de verdad está profundamente arrepentido? Y si está claro de que la próxima vez que usted me alce la voz o me alce la mano, ese día llamo a la policía, ¿verdad? Y él está claro de eso y de verdad está profundamente arrepentido y nunca más va a volver a pasar, también hay una... ¿verdad? Yo creo que echar a perder también un matrimonio de años, el dolor que va a causar a los hijos, un montón de otras cosas. Si tiene ella la seguridad de parte de él y tiene paz, de acuerdo al Espíritu Santo, de que de verdad fue una vez y no volverá a pasar, yo creo que... Bueno, es que el que haberla golpeado... Nadie puede garantizar eso. No puede garantizar. Y el haberla golpeado está echando entonces a perder. Entonces, ¿qué están diciendo? Como no puede garantizar que se divorcie. No. Eso es lo que están diciendo ustedes. No. Yo digo que es que usted estaba diciendo echar a perder, el haberle levantado la mano a la esposa, pegarle. Pero como para no, mí está como faltando nadie a todo. Lo puede garantizar, tampoco nadie puede garantizar que las que están casadas alguna vez le pase la primera. No, ella tampoco. Es la que tiene que, ella personalmente, como dice la pastora Consuelo, buscar ayuda, y ella es la que tiene que garantizarse que en realidad hay un cambio en él. No sabemos qué fue lo que provocó esa situación, si es un tema ya de la formación de no él, de dónde viene, eso. Cuál es su así trasfondo. Así le firme un papel, no se puede, ella no se puede garantizar eso. Según el hombre debería entender que si hace eso, terminó con su matrimonio. Claro. Sí, correcto. O sea, él, ya, y que el hombre él faltó tremendamente. Que terminó con su matrimonio. O sea, ya se tienen que divorciar. Pudiera ¿cuándo? Haber una causa en la cual la persona lo perdone, pero por regla su matrimonio lo acabó. De la regla, por su culpa. Yo, o por darle vuelta, acabó con su matrimonio. Por esa es la consecuencia. Por la infidelidad. Por la infidelidad. Sí, correcto. Si cree que se la van a probar una vez, si le dan una oportunidad, ese es el gran problema de la sociedad nuestra. Que le damos oportunidad y oportunidad y ahí sigue. En la no primera cambia. Caída del hombre o la mujer, mejor... No debería haber una sola caída. Por supuesto, en el mundo ideal. Por eso toca buscar ayuda. Exactamente. Por eso hay que asegurarse que haya ayudas. Okay. Exacto. Ya escuchó varias posibilidades. Dice Jennifer, pastor, yo tengo el deseo de ir a la iglesia, pero mi marido no va. Y no me deja ir sola. Solo cuando él va, puedo ir. ¿Qué hacer? Qué colero me va a oír esto a mí, pero bueno. A ver, pastora Consuelo. Hermana Consuelo. Pues yo
Yo me sometería a mi esposo, pero yo pienso que el ser más maravilloso que uno puede conocer es Jesús. Y yo no puedo poner como en una balanza, aquí está mi esposo, aquí está Jesús, a ver cuál pesa más. Yo lo que haría sería, sí, listo, voy a la iglesia con, cuando tú digas que vamos y entonces vamos los dos, pero hoy en día no tenemos límites. Tenemos el internet, tenemos enlace, podemos alimentarnos, podemos conocerlo más cada día al Señor, podemos leer la palabra en la casa, tenemos Biblias a montones, tenemos Biblias muy fáciles de entender hoy como la Nueva Traducción Viviente, como la Biblia Lenguaje Actual, o sea, podemos hacer muchas cosas. Entonces, sin pelear con el esposo, y más bien que el esposo vea los cambios en nosotras, que somos queridas, que somos buenas esposas, yo pienso que eso le va a encantar que uno vaya a la iglesia. Yo he conocido muchos casos donde el esposo llega por ver los cambios de la esposa. Entonces pienso que vale la pena someterse al esposo. Está diciendo usted que ya no ha cambiado porque él sigue con la actitud de usted va solo cuando voy yo. Pues que no sabemos cuántos años tienen de cumplido. No, yo no sé. Tal vez son semanas, pero en esas semanas no ha cambiado. Pero, Pastor Juan Carlos, usted a su hija le diría, sométase a su esposo, que digamos que su hija es la que quiere ir a la iglesia y el esposo... Ni a mi hija ni a ninguna otra mujer le diría eso. O sea, ningún hombre tiene que terminar a dónde quiere ir usted. O sea, un hombre no lo domina. Usted es su esposo, póngase de acuerdo con él, pero no tiene que hacerle caso. Es decir, también le va a decir, no se ponga esa ropa, y usted le va a hacer caso. O le va a decir, no trabaje en ese lugar, y usted le va a hacer caso. No, son adultos, los dos son responsables. Entonces, tienen que hablar como adultos, no como el dueño, y ella es una posesión de él, porque aquí puede estar evidenciando celos, o una celotipia, que sería peor. Puede estar evidenciando que él cree que la manda a ella, y no es así. En esta relación, las mujeres y los hombres somos iguales. Ir. Si ella quiere ir sola, que vaya sola. Si ella quiere ir, que vaya a la iglesia. Y si a él no le gusta, pues vea a ver qué hace. Sí, porque tiene que hacerle el desayuno el domingo. No tiene que hacer el desayuno Oiga, tampoco. ¿Cómo así? Pero, resulté ser la más conciliadora. Yo no puedo creer. No puedo creer. Pero están asustando. No, no. Vea, recién casados, no digo que esta sea para todos, ¿verdad? Recién casados, yo creía que yo era la cabeza en mi hogar. ¿Verdad? Porque lo dice la Biblia y se cayó, se acabó. O sea, le habían hecho creer eso, usted más bien. Yo crecí creyendo esto. Ah, sí, sí. Pensabas que había escuchado. Fue un fracaso. Casi nos separamos, casi nos divorciamos, aquello fue terrible. Entonces yo dije, bueno, para arreglar la cosa, bueno, sea la cabeza usted. Intentamos que Juanita fuera la cabeza. Bueno, también, terrible. Bueno, nos dimos cuenta que tenemos que ser los dos la cabeza. 50-50. Pareciera que estoy siendo contrario a la palabra, pero así como nos dijo Juan Carlos hoy, que hasta los esclavos debían descansar el día de reposo, ese era un pasaje para otro tiempo. No, ese eran otros días. Pero hay que ver el principio detrás de la enseñanza de parte de Dios. Entonces, yo creo que el principio de Dios, donde nos sometamos unos a otros y que esto y que el otro y toda la cosa, yo creo que eso ha variado. A mis hijas, yo les pagué una educación muy cara, he estado con ellas y yo les he dicho, y todo esto es para que usted se valga sola, para que usted pueda, si se casa con patas vueltas ahí, que quiere tener dominio sobre usted, que no sea así, sino para que las mandamos a estudiar y para que las mandamos a prepararse, si al final van a estar sometidas a un atorrante que ni quiere ir a la iglesia. Tenemos que analizar un poco. Pero yo hay creo una que situación eso... insalubre. Insalubre y hay mucho control, pero si yo entiendo la posición de la superpastora Consuelo, de que ella necesita sabiduría en cómo manejar con la esperanza de que esto cambie, me identifico con superpastor Juan Carlos, que teniendo esa sabiduría, no es la voluntad de Dios, hermana, que tú estés en esa posición. El control es brujería y tú debes de ser libre. ¿Se identifica conmigo? No digo tanto. Claro, me identifico 100%. Entonces, si usted se 100%, ella debe de ser libre. Con el hermano Juan Carlos y conmigo, usted es político. A todos les dio la razón. Bueno, se nos fue el tiempo. Entonces, gracias, hermana Consuelo. No, gracias. Yo creo que yo le haría el esfuerzo. Yo le haría el esfuerzo a que él se convirtiera. Yo le haría el esfuercito. Muy bien. De pura querida, pero yo pienso en que... En eso quedamos. Sí, en se eso nos fue el tiempo. Gracias. Pero yo creo que vale la pena. Gracias. Nos vemos gracias mañana, si lo permite, nuevamente aquí entre nosotros. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas
personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.